A ver. Hola, Checo. Ay, Dios, ¿por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no me sale? A ver, vamos a esperar a que aparezca. Ya, me urge boxear, necesito sacar mucho estrés. No aparece, pero bueno. Ahí estás. Sorry, voy a desactivar comentarios, luego los activo. ¡Hola, Javi! Hola, Vanessa. ¿Qué ¿Cómo estás? Mucho gusto, ¿cómo estás? ¿Bien? A ver, voy a bajar esto un poco. Yo un poco nervioso, ¿para qué te miento? Estos últimos días me ha costado hasta dormir, ¿eh? ¿Por qué? Un día soñé que llegaba la tarde, que la música no estaba preparada. Otro día que nos convertíamos en meme, como esta Bárbara de Regil. Espero que no, que además va a ser esto el primer directo que hago así, con pantalla compartida. Bueno, hace años tenía una novia australiana y sí hacía así como llamadas, pero eran otro tipo de llamadas. No, es broma. ¿Ya has hecho boxeo alguna vez, no? He hecho Porque yo poquito, trabajaba sí. en beatbox, te vi salir de beatbox una vez, entonces por lo menos una vez has hecho. Y he visto fotos tuyas, entonces yo creo que sí haces box, ¿no? Para que me entiendas, me pusieron a pelear con la Barbie. Pero eso ya tiene mucho tiempo. Ok. ¿Qué te iba a decir? De todas formas, voy a repasar los golpes antes de empezar el calentamiento. Voy a repasar los golpes para pues, tus seguidores que no hayan hecho nunca boxeo. ¿Va? Vamos a empezar explicando golpes. Izquierda adelante, derecha atrás. ¿Ok? Con las manos nos cubrimos bien la mandíbula, con los brazos bien pegaditos al tronco. El primer golpe más importante es el jab. Sale recto, regresa recto. Con la derecha ya va el cruzado. ¿Ya? Cruzado. ¿Ya? Cruzado. Luego están los ganchos. Muñeca, codo, hombro alineados. Y los sopes, que van de abajo arriba. Lo voy a ir repasando todo el rato y va a ser muy facilito, ¿eh? Va a ser facilito el boxeo, pero no la clase, porque en la clase vamos a hacer 12 rounds de 3 minutos, lo que sería un combate real, y en lugar de un minuto de descanso, tendremos solo 30 segundos, ¿va? Para anunciar cerveza, que me contactaron ayer. Tenemos anuncios de cerveza. ¿Estás lista, Vane? Vale. Vamos a la música. Calentamiento. En el calentamiento iremos recordando golpes. ¿Se oye la música? ¿Empezamos? ¿Jumping jacks? Sí. Diez segunditos más. Calentamos pantorrilla, hombros. Bien, vamos, rodillas arriba y le añadimos ya cruzado. Bien, rodillas arriba, ya cruzado, esos son los rectos. Bien, cinco, cuatro, siempre regresando bien los golpes, ¿eh? A la mandíbula, tres, dos, uno, jumping jack, de nuevo, volvemos a calentar el hombro. Venga, vámonos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Sentadilla. Y vamos a repasar los ganchos. Sentadilla, gancho, gancho. Sentadilla, gancho izquierda, gancho derecha. 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 Seguimos calentando pierna con unos desplantes. Para acostumbrarnos a tener manos arriba, siempre vamos a hacer los desplantes con posición neutral. Sí, manos cubriéndonos la mandíbula. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Una vez más, jumping jacks. Que acabemos de calentar bien el hombro.
El entrenamiento de hoy va a ser full body. Vamos a hacer todo el esfuerzo. Vamos, 5, 4, 3, 2, 1. Los últimos golpes que hay que recordar, el upper que va de abajo arriba, lo vamos a hacer con metralleta, velocidad de pies y de mano, de abajo arriba, 10 segundos. Vamos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, repasamos todo, rodillas arriba, ya cruzado. Rodilla hasta arriba y has cruzado. Vamos, vamos. Sentadilla. Vamos con los ganchos. Sentadilla, gancho, gancho. Sentadilla, gancho, gancho. Bien, bien, Vanessa, eso es. Abajo esa sentadilla. Dos ganchos, regresando bien los golpes, ¿eh? Venga, metralleta open. Vamos, vamos. 5, 4, 3, 2, 1. Tomamos un poquito de aire. Repasando un poco de defensa. Si nos tiran golpes, lo vamos a esquivar así hacia el lado. O como con sentadilla. ¿Sí? Hacia el lado. Abajo, abajo, vamos. Cabeceamos a derecha, a izquierda. Abajo como una U, abajo al otro lado, cabeceo, cabeceo, abajo, abajo, una más, cabeceo, cabeceo, abajo, abajo, último repaso, para que van a calentar, rodillas arriba, rectos, regresar bien los golpes a la mandíbula. Vamos, 3, 2, 1, sentadilla. Gancho, gancho, igual, ¿eh? Pasamos bien la sentadilla, regresamos bien cada golpe. Dos más. Última. Bien, y metralleta open. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eso, bien, equipo. Perfecto. Tomamos un poquito de aire. Os explico lo que vamos a necesitar. Vamos a necesitar o un par de mancuernas pequeñitas para tirar golpes y que canse un poquito más el hombro y para algunos ejercicios de funcional. Si no tenéis mancuernas pequeñas, unas botellitas de agua chiquitas, máximo un litro para que podáis agarrarlas bien, ¿eh? Si no se os va a complicar. Y una silla. Yo tengo aquí una caja, pero una silla o un sillón en vuestra casa va a ser más que suficiente. Lo dicho, Vanessa, 12 rounds. ¿Si has visto algún combate de boxeo? Supongo que sí. Sí. Sí, ya sabes, 12 rounds de boxeo, 12 rounds, 3 minutos. En lugar de un minuto solo vamos a tener 30 segundos para tomar aire y que explique el siguiente round. Vamos a dividirlo, 3 rounds de parte superior, 5 de pierna, porque es más grande la pierna, y los últimos 4 van a ser de abdomen. Todo lo vamos a ir mezclando con boxeo. Pero muy fácil, ¿eh? Cualquiera lo va a poder hacer. ¿Va? ¿Lista, Vanessa? Lista. ¿Tienes tus mancuernitas o tus botellas de agua? ¿Cómo lo estás? Mancuernas. ¿Qué tiene, Mau? Mancuernas. Ah, ¿estás con mancuernitas? Va. Pues venga, el primer round va a ser el más difícil. Cada round de 3 minutos va a estar dividido en 6 intervalos de 30 segundos. Yo voy a ir marcando los cambios, entonces no te preocupes. Este primero va a ser el más difícil. Vamos a hacer 30 segundos de lagartijas, si podéis, sin rodillas en el piso, si tenéis que ponerlas al final no pasa nada. Y lo vamos a terminar con 30 segundos de jab cruzado. Se va a cansar mucho el hombro, es el más difícil, el primero. Siento yo que va a ser de los más difíciles. Vamos a ver qué tal sale. Venga. Pongo cronómetro en marcha. ¿Está bien? Sí. Estoy preparándolo, los 12 rounds. 3 minutos. Solo 30 de descanso, ¿eh? Sí. Venga, vámonos.
cuatro, tres, dos, uno, lagartija. Ah, 30 segundos de lagartija. Tratamos de no poner rodillas en el piso. Pasamos bien. Si no podéis, pues rodillas al piso, no importa. Si no, la otra opción, pecho tierra, descansamos tantito y subimos. Pero tú estás fuerte, ¿vale? Por lo que he visto, puedes hacer así rodillas, ¿eh? Tres, dos, uno. Arriba, agarramos unas cuernas o botellas de agua. Yo lo voy a ir cambiando. Ah, no podía faltar esta canción, ¿eh? En el box. Ya has cruzado. 20 segundos más, izquierda, derecha. Todo el rato, regresamos bien, ¿eh? Si no lo regresamos aquí a la barriga. Regresa a la mandíbula. 10 segundos. Y volvemos a la lagartija. 5, 4, 3, 2, 1, rápido. Vamos. Lagartija. Venga, 2 minutos nos quedan en el primer round. Venga, este es difícil. El hombro se va a cansar mucho. Sí. Aguanta. 15 segundos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, de nuevo, escuchado, velocidad, ¿eh? Uno con nosotros. Vamos. Este ya empieza a quemar el hombro, ¿eh? Brazos pegados al tronco, que no nos entren golpes en las costillas. 10 segundos. 8, 7, venga, venga, campeona. 5, 4, 3, 2, 1, último minuto. Venga. Venga. Vamos, vamos. Okay.
5, 4, 3, 2, 1, bien, 5, venga, vale, open, open, gancho izquierda, derecha, si sois duro, al revés, open, open, gancho, gancho, open, open, gancho, gancho, open, open, gancho, gancho, open, open, vamos. 5, 4, 3, 2, 1, último minuto, vamos de nuevo, sacamos el pecho, tira el pecho, así, jorobado, saca el pecho, venga, 15 segundos, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, eso, vamos, open, open, gancho, gancho, open, open, gancho, gancho, open, open, gancho, open, open, gancho, gancho, ya estamos acabando el segundo round, va, esto no tenemos que empezar, quedan 10 todavía. ¿Qué? Venga, sacamos el estrés. Estar encerrado. 3, 2, 1. Bien. Bien, vale, bien, esos golpes, bien tirados. Sí, se ve que sabes. Perfecto. Tercer round. Último del cuarto superior. ¿En serio son 12 rounds? ¿Cómo? ¿En serio son 12 rounds? Que si son 12 rounds. 12 rounds, sí, nos quedan 10 todavía. Una pausita. Vamos a hacer esta bastante difícil. Vamos a hacer pájaros. Pájaro. Para la parte de la con las mancuernas o con la botella, si no tenéis, no importa. Contra alguien la espalda, porque últimamente se están haciendo mucho. Esquivamos upper derecha, gancho izquierda. ¿Ya? Cruzado. Sí. Upper derecha, gancho izquierda. ¿Listo, Daniel? Venga. Venga. Vamos, vamos, vamos. No queda casi nada. 3, 2, 1, más o menos. Buena postura. Sacando pecho, sacando bombas. Pulgar hacia arriba. Cuando subimos, pulgar hacia arriba, se va a contraer mejor la espalda alta del hombro, va a ir bien para trabajar en la postura. Ok, de tanto lo traigo con el alto, ahora queremos sacar 3, 2, 1. Va esta combinación en la chiquita. Ya, cruzado, solo con vosotros. Abajo, donde atacamos, upper derecha, gancho izquierda. Despacito, ya, cruzado. Abajo, upper derecha, gancho izquierda. Ya, cruzado, esquivamos. Oper gancho, ya, cruzado, abajo, oper gancho, ya, cruzado, abajo, oper gancho, venga, ya, cruzado, abajo, oper gancho, venga, 5 segundos, eso, bájalo de nuevo, pero buena postura, pulgar hacia arriba, contraer la espalda, vamos, bien, bien. 20 segundos. Eso es bien, mané. Contrae bien. Contrae bien esa espalda alta. He visto que tú también trabajas mucho yoga, eso está perfecto para la postura. Pero para la gente que no trabajáis yoga, no hacéis estiramientos, este ejercicio os va a ayudar mucho en la postura. Y a quitar los hilos de hombro. 3, 2, 1. Combinación, como era. Ya, cruzamos. Que a la derecha, esquivamos. Derecha, izquierda. Ya, cruzado. Brazo, open, gancho. Vamos, venga, la pierna. Vamos, ya, cruzado, abajo, open, gancho, ya, cruzado, abajo, open, gancho, ya, cruzado, abajo, open, gancho, vamos, ya, cruzado, abajo, open, gancho, vamos, 3, 2, 1, última, en este es el último round que vamos a superar, vamos a darle un poquito a la pierna, 20 segundos, sacamos con fan, pulgar hacia arriba, se contrae en el hombro, 10 segundos,
5, 4, 3, 2, 1. Última vez, ya habéis avisado. Vamos, ope, derecho. Venga, ya le tengo una recomendación. Vamos a movernos un poco. Acabamos de conocer a las nuevas. Entonces, ¿cómo vale? Ahora, imagina que estoy leyendo. Ya habéis avisado. Ope, derecho. Muévete, ya estaré. Ya habéis avisado. Ope, derecho. 10 segundos. Ya habéis avisado. Open el ancho, ya, cruzado, bajo, open el ancho, vamos, ya, cruzado, abajo, open el ancho, vamos, bien, ¡ah! Vale. Se acabó, seguiremos hablando de tiempo. Este reloj vamos a tener dos, vamos a hacer 30 segundos, sentaría una, la pierna, levanta, 30 segundos, la otra, 30 segundos después, y tres veces subir. La espalda de la silla y el cuerpo. Vamos a hacer dos movimientos. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Izquierda, derecha, arriba, izquierda, arriba. Una pierna este reloj. 3 minutos con la pierna en bomba. No hay boxeo. Estamos usando el boxeo, ¿vale? Como cardio. Igual de saltos, y eso que para las rodillas es un poco lastimoso, un poco estresante. El boxeo no sirve de cardio ahí, para sacar el estrés. 5, 4, 3, 2, 1, cambio de pierna. Vamos. 20 segundos. 15 segundos. Venga, aguantamos. Es una decisión que siempre te ponga el facilito para tomar aire. 3, 2, 1, más. Sube, extra. Pasa la levantación. Subimos a tener un pequeño de ondas. Vamos. Vamos. La pregunta. ¿Qué vamos? ¿Derecha arriba? ¿O si quieres por izquierda arriba, izquierda arriba? Número uno. Sí, la rodilla que vamos a la punta del pie. Vamos derechito, derechitas. 15 segundos. Vamos. 10 segundos. 5, 4, 3, 2, uno, vamos, la derecha atrás, por aquí arriba. Si se os complica esto el equilibrio, podéis hacerlo con el pie mismo. Quince segundos, diez segundos. Cinco, cuatro, tres, dos. ¡Uno! ¡Venga, fuerte! ¡Venga! ¡20 segundos! ¡Vamos! ¡15 segundos! ¡No vayas a tener por la otra! ¡5, 4, 3, 2, uno! ¡Súper! Habla con vos. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas, Dani? Ya llevamos en la tercera parte. Llevamos 4 rounds, quedan 8, ¿eh? ¿Vas bien? Faltan... 8. ¿Todo bien o qué? Todo bien. ¡Venga! Vale, no te escucho. Si está bien. ¿Faltan 8 rounds? ¿Cuándo no está aquí? Bueno. Estoy viendo. Bueno, 3 minutos de puta sentadilla. Vamos a hacer sentadilla. Ya, cruzado la lancha, 30 segundos. Y otros 30 segundos vamos a hacer sentadilla con la pierna y con la derecha delante. Como si fuésemos turdos. O sea, ya con la derecha,
Derecha. Lista. 5, 4, 3. Dos. Uno. Tiempo. Sentadillo. Sí, izquierda adelante. Esta es nuestra posición normal. Posición de dios, que no adelante, sentadilla. Ya, cruzado, la izquierda. Ya, cruzado, la izquierda. Sentadilla, ya, cruzado, la izquierda. Ya, cruzado, la izquierda. Tres, dos, uno. A la derecha, adelante, pasando, que somos todos. Sentadilla, ya, cruzado, la derecha. Sentadilla, ya, cruzado, la derecha. Si 3 minutos de sentadilla, ¿eh? Va a ser pesado. Ya, cruzado. Cancho. 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 Cambiamos los cinco de nuevo. No paramos de sentadilla. Ya, cruzado. Cancho. Ya, cruzado. Cancho. Seguimos sobre adelante. 15 segundos más. A ver, vamos, ¿qué tal? Bien, vamos. Eso. Chupe. Bien, bien. Bien, las dos guardias. Eso es. Hay que aprender a trabajar también un poco como zurdo. No hay nada de coordinación. Y ahora puedes cambiar la guardia. Va. Cambio a derecha adelante. Ya. Cruzado. Gancho derecha. Ya. Cruzado. Gancho derecha. Ya. Gancho derecha. Ya, cruzado, gancho derecha. Ya, cruzado, gancho derecha. Vamos, ya, cruzado, gancho derecha. Ya, cruzado, gancho derecha. Dos más. Venga, una más. Eso, un minutito de sentadilla. Ya, cruzado, una pierna. Ya, cruzado. Va, un poquito más, para los golpes. El hombro también trabaja. El box sirve súper bien para levantar el hombro. Venga. 10 segundos. Tres, dos, uno. Último segundo. ¡Ah! Ya, cruzado. Ancho. Ya, cruzado. Ancho. Eso. Ya, cruzado. Ancho. Ya, cruzado. Cancho derecha. Ya, cruzado. Cancho derecha. Ya, cruzado. Cancho derecha. 10 segundos. Ya, cruzado. Cancho derecha. 3, 2, 1. Chute. Bien, bien. Venga. Hacemos un intervalo con solo 30 segundos de descanso. Y ahí descansaremos un poquito más, ¿no? Porque ya llevaremos la mitad. Vamos a hacer. Pasos a un lado, a ver si me salgo. Sentadilla. Pasos al otro, sentadilla. 4, 6 pasos. 4 luego, vamos a ir hacia adelante. 4 pasos hacia adelante, 4 rectos. Vamos hacia atrás. 4, 3. ¿Sí, vale? Okay. Vamos, tiempo. 4 pasos. 4, 4. Ahí, muy bien, el piso. Estamos bien en esas piernas. Súper, qué bien, qué bien.
mérito tienes que estás echando cada día dos frases increíbles. Vamos. Venga, tres, tres, dos, uno, cuatro pasos hacia adelante, cuatro rectos, atrás, cuatro golpes. Adelante, atrás, siempre con las manos por la pierna, uno, dos, tres, cuatro, atrás, cuatro golpes, uno, dos, tres, cuatro, vamos atrás. ¿Estás seguro que vamos a hacer 12 rounds? Sí, sí, estás seguro que vamos a hacer 12 rounds. Sí, sí los hacemos. Nos quedan 6. ¿Cómo vas? ¿Vas bien? El problema es que tenemos que terminar 10:29. ¿Cómo? Tenemos que terminar 10:29. Ah, va. Sí, yo creo que sí nos da tiempo. Venga, duramos entonces. Otro round de pierna. Nos quedan 2 de pierna. Vamos a hacer. Desplante, lateral, desplante, lateral, y de boxeo vamos a trabajar defensa. Ahora que desplante, laterales, desplante, laterales, desplante, laterales. Si hay un chico de este se elevación. Bien, vamos, defensa,
Van a ser cuatro rectos, cuatro golpes. Cuatro rectos, cuatro golpes. Ocho golpes. Ya, tres, dos, uno. Cuatro golpes. Vamos a hacer mucho dolor. Subir. Allá está el mundo. Los gracias, Ángel, a los muchos. Sí, de esta forma, sí. Quiero que creáis esto. Así que ya lo abajo un tipo de materiales. Para todos y todas, gente, por mucho tiempo que trabajamos.
Yes,
Platica ya con Mane. ¿Ya terminamos? Vamos a hacer bicicletas de aquí. Ya se nos y vamos a hacer el multi y los cinco de básico. Ok. Vamos, venga, nos tenemos todos. Como no tienes que ver una, ahora los cinco de bicicletas. Vamos, vamos, vamos. Último nuevo. Estamos haciendo videos, sí. Sí, estamos en nuestra página, en nuestro canal de Instagram. Okay. Estamos haciendo, compartiendo rutinas, están en Instagram TV. Okay. Y dos veces por semana estamos haciendo directos. Ah, muy bien. Perfecto. Muchas gracias, por darnos esta oportunidad. También a nombre de todos los estudios, lo que estás haciendo está súper bien. Súper bien, increíble. Por cierto, te conocí gracias al Chiringuito. Es mi placer culpable, cada noche lo veo. Y hace años, ya viví aquí en México, te vi y dije, pues esta es mexicana. Y estuvo muy chistoso ese día. ¿Sí te acuerdas, no?
Sí, claro. Me preguntaron que si me mojo ahí. Se oye muy bajito, pero... Pues bueno. Bueno. Te toca clase de yoga ahora, ¿no? Ahí vas a estirar bien. Os recomiendo a todos. Es una buena oportunidad este momento para aprender cosas nuevas. Hoy, a lo mejor muchos nunca habéis hecho boxeo, habéis aprendido. Os recomiendo que vayas a la clase de yoga, súper bien, para la postura, para el estiramiento. Ah, fue un placer, Vane. Javi, muchas gracias. Creo que salió bien. El problema es que no te estoy viendo. El teléfono está, pero se ve con retraso. Muchas gracias. Pero bueno, Vane. La gente que puede estar... un placer haberte conocido por acá. Espero que estemos en persona. Vengas acá. Todos, seguid nuestro Instagram. Ahí tenemos buenas rutinas. También está en el canal de YouTube, La Fábrica San Ángel. También están en YouTube, pues, si las queréis ver más grande, con un poquito mejor de calidad. Bueno, Vane. Muchísimas gracias, Javi. Muchos besos. Te mando un abrazo. Saludo virtual. Chao. Hasta pronto.